Gotas de Misericordia presenta. La Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Domingo de la Santísima Trinidad tiene lugar hoy porque es justo el domingo después de Pentecostés. La Santísima Trinidad es ciertamente un misterio, una verdad de fe que Dios nos ha ido revelando poco a poco. Tanto amor Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor, para que todo el que crea en él perezca si no tenga vida eterna. El Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo, pero consustancial, igual y coeterno con ellos. Un solo Dios en tres personas distintas. Esta fiesta comenzó a celebrarse hacia el año 1000. Y fueron los monjes los que asignaron el domingo después de Pentecostés para su celebración. El Domingo de la Santísima Trinidad fue instituido relativamente tarde, pero fue precedido por siglos de devoción al misterio que celebra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Celebrar esta solemnidad tiene sentido, puesto que por el Espíritu Santo llegamos a creer y a reconocer la Trinidad de personas en el único Dios verdadero. La Santísima Trinidad es ciertamente un misterio, pero un misterio en el cual nosotros estamos inmersos. Un océano que no podemos esperar abarcar en esta vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Da gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Conozcamos un poco más de este misterio. Primeramente, aclaremos lo que es un misterio respecto a lo católico. Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. El misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los apóstoles. Después de la resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador, enviado por el Padre. Y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es una. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Son un solo Dios. Además, sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad
está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión. Dios Hijo, por quien son todas las cosas, es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. Lo vemos claramente en la creación, en la encarnación y en Pentecostés. En la creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. En la encarnación, Dios se encarna por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna. Porque Dios me envió a su Hijo para condenar al mundo pecador, sino que para que el mundo se salvara por Cristo Redentor. Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón. La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo. Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo y, sin embargo, cada uno es distinto. También podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida. La vela en sí misma simboliza al Padre. La cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre. Y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son vela, pero son distintos entre sí. Hay quienes simbolizan a la Santísima Trinidad en forma de trébol. Cada una de las hojas es trébol, pero son distintas entre sí. ¿Sabías que al persignarnos y decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos invocando a la Santísima Trinidad? Es costumbre de los católicos repetir frecuentemente estas palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones. Cada vez que hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, ponemos la mano sobre la frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordando en forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida. Y del Hijo, colocamos la mano en el pecho, donde está el corazón, que simboliza al amor. Recordamos con ello que por amor a los hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Y del Espíritu Santo, colocamos la mano en el hombro izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo. Algunas personas argumentan que no es verdad, porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón. Esto es cierto. No podemos entenderlo con la sola razón. Necesitamos de la fe, ya que se trata de un misterio.
es un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos. Ahora, ¿cómo está tu fe? Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, es el misterio de la Santa Trinidad.